What is this? Watch. Watch. So you say a watch. Okay? Now we're going to see plural nouns. Plural nouns. So what are these? What are these? Keys. Very good. Keys. Keys. Next picture. What is this? What are these? Sorry. Photos. Photos. Remember, photos. What are these? Coins. Coins, very good. How do you say pañitos in English? Peaches. Peaches. Peaches, remember, peaches. How do you say gafas in English? Glasses, glasses, glasses. Okay, bueno. Entonces ahí, chicos, acabamos de repasar todos los objetos, objetos que encontramos a nuestro alrededor. Nuestro día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, Juan Collante. Juan Collante, what is this? A wallet. No. What is, sorry. Wait, wait a moment. ¿Qué? ¿Teacher qué? Yes, you're right. What is this? A bag. Okay. What is this? A bottle of water. What is this? A watch. And this? A wallet. Very good. What is this? A camera. What is this? A credit card. And this? An identity card. ID card or identity card. What is this? A dictionary. Very good. What is this? Creo que es USB. Memory stick. Memory stick. Okay. Memory stick. What is this? Mobile phone. What is this? Packet of, no me acuerdo. Packet of chewing gum. Eso. Packet of chewing gum. What are these? In plural, what are these? A coins. Ay, el error número uno. ¿Qué no uso cuando voy a decir cosas plurales? Ah, sí, 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 el island. Ah, entonces en lugar de la A, porque yo no voy a decir uno, sino que voy a decir varios, tú puedes usar el cuantificador some, si quieres. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, what are these? Some coins. Very good. What are these? Este se me olvidó. Tichus. Tichus, okay. Pañitos húmedos. Tichus. Okay. Okay. What are these? Photos. Very good. And what are these? A case. Kiss, kiss, kiss. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Kiss, 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 kiss. Mm-hmm. Okay. What are these? Sería a glasses. No. No. La palabra, hay unas palabras en inglés que se consideran plurales. Pues para nosotros son una, ¿sí? Pues para mí eso es una sola. Pero nosotros decimos. Glasses, porque es plural, porque tiene dos lentes.
¿Sí? ¿Sí? Es como los jeans. Cuando decimos jeans, pues para nosotros es un solo pantalón, pero jeans es una palabra plural. O pants, o shorts, ¿sí? Sí. Palabras que sí. Se consideran plurales. ¿Sí? Sí, señora. Bueno. Espérate que cierro este WhatsApp porque si no... Okay. Ese es Waldron que le está escribiendo, bro. Bueno. Entonces, chicos, aquí tenemos nuestro vocabulario de objetos del día a día, everyday objects. Chicos, esto entra en el examen. Esto entra en el examen, entonces es importante que sepan cómo se pronuncia, cómo se escribe, sobre todo cómo se escribe, porque en el examen sale para escribirlo. Entonces es importante que aprendan a escribir este vocabulario. ¿Sí? Ya tienen ahí en sus libros escrito al lado de cada objeto el nombre de cada objeto en inglés. ¿Lo hicieron? No recuerdo si se los pedí. En la carpeta. Sí, ya, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces ya hicimos también del workbook la página 9, donde también los escribimos, que los completamos con las vocales, ¿cierto? Sí, teacher. Vale, bueno, entonces hasta ahí ya vamos bien entonces con la unidad número 2. Bueno, ahí ya nos pusimos al día con la unidad número 2, pero vamos a continuar porque la unidad número 2, aparte de este tema de Everyday Objects, tiene otros temas. Entonces, esos otros temas son los siguientes. En esa unidad 2 entran Everyday Objects, Demonstrative Adjectives, Possessive, and Have Got, and Family Members. ¿Sí? Son varios temas. Entonces vamos a continuar con Demonstrative Adjectives para darle continuidad a la unidad número 2. Entonces tenemos acá. Demonstrative Adjectives. Chicos, ¿me escuchan? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ay, qué pena. Espere que eso aquí se me... Espere. A ver qué fue lo que pasó. Ya puede... Chicos, ¿ven la pantalla que les tengo compartida? Ay, esto porque hoy no me está funcionando. ¿Ven la pantalla que le tengo compartida? Sí, yo sí. Bueno, menos mal. Bueno, entonces continuemos. Demonstrative adjectives. Ay, me salió. Espera, regálame un...
Chicos, bueno, vamos a empezar entonces con este tema, demonstrative objects. Vamos a entrar a estar atentos acá. Los adjetivos demostrativos son unas palabritas que yo uso para indicar si un objeto está cerca mío o está lejos mío. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, esa botella de agua que está cerca mío. ¿Sí? Y es una sola. O sea, ¿está en qué? Está en singular. Singular, cerca. ¡Au! Cuando tengo algo en singular, singular y cerca, yo digo esto es, y digo después el objeto. Como voy a mencionar solo un objeto, recordemos que cuando voy a mencionar un objeto en inglés, yo tengo que usar a o an para decir que uno, ¿sí? Entonces, cerca y singular. Digo, esto es una botella de agua. Esto es. Entonces, ese esto es en inglés se dice de la siguiente manera. Voy a decirlo así. This. This is. This. Esto se pronuncia. Esto se pronuncia this. Digo, this is a bottle of water. This is a bottle of water. ¿Por qué digo this? Porque está cerca. ¿Por qué digo this? Porque es uno solo. Entonces digo, this is a mobile. This is a wallet. ¿Sí? This is a book. En este caso, la manzanita está ahí al ladito. Está cerca, entonces digo, this is, pero como manzana comienza por vocal, ya no digo a, sino que digo an. This is an apple. This is an apple. Cerquita. ¿Sí? Bueno, a ver, Juan Collante, ¿usted tiene cámara? Juan Collante. Señora. ¿Usted tiene cámara? Do you have a camera? A camera. No, profe, estoy del PC de mesa. Ok. Daniel Cuadrón, ¿tienes cámara? Negative. No, profe. Oiga, miren que están diciendo que eso es mentira. Que usted sí tiene cámara. Ese es Cote, como siempre. Cote sí está en el celular, profe. Cote, activa. Profesora, lo que es Collante y Gualdrón tienen cámara. Eso es pura mentira. Activen la cámara. No quiere mostrar. Eso es pura mentira. Sí, señor. Sí, yo tengo cámara. Profe, pregúntele a Cote. Pero Cote sí tiene porque nada más... Pregúntele a Cote. Cote está en el celular. Cote está en el celular. Sí. A ver, Amy, ¿me puedes colaborar a ver si tienes cámara? Amy, ¿alguien que tenga cámara la puede activar y pueda hacer algún ejemplo? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo. Valentina. This is a bottle of water. This is a book. This is a wallet. A ver, necesito a alguien que me colabore. Dale, Cote, profe, Cote. Yo sé que Cote se anima a hacer eso. Mayo, tienes cámara. Por aquí te echaron al agua. Collante. No jodas, ustedes, yo creo que ustedes ni se peinan. Deben de estar acostados en la cama. Pero es que no quieren activar la cámara. No, profe, yo la activaría si estuviera en el portátil, pero el portátil lo tienen ocupado. Estoy en el computador de mesa. Bueno, en cambio, Cote sí tiene, profesora, sino que no quiere. Nosotros que hemos todas las clases con Cote. Hola, bien, ¿cómo va? Bien. Ok, entonces, bueno, esto lo vamos a usar cuando vamos a hablar de cosas que sean como. Bueno, pero vamos bien, ¿sí van claros con esto?
quería que hicieran como algunos ejemplos como para ver si ya lo entendieron. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay... ¿No? ¿No? ¿No cuestión? Ay, chicos, colaboren, me siento sola. Profe, yo digo que Cote no le quiere colaborar. Bueno, pero por lo menos dígame si vamos bien, si están entendiendo, ¿sí? Sí, profe, sí, estamos bien. Ah, bueno. O sea, sí. Ahí habló la que tiene cámara, profesora. Bueno. No, profe, nada. Profe, yo una inquietud, con respecto al profesor Caile. Dime, ¿cuál es la inquietud? Se maneja así de cerca y de lejos. Sí. ¿Cómo puedo manejar al mismo tiempo? ¿Cómo? No se puede manejar una sola para ambas situaciones. Podemos usar los sujetos it y they are para manejar ambas situaciones. Sí, señora. Puedo decir it's a table. No importa si está cerca o lejos. ¿Sí? Y there son tables, no importa si están cerca o lejos. Esos son los que puedo usar neutros, ¿sí? Los sujetos. It's para uno y there para varios. Porque there no solo es para personas, es también para cosas, ¿sí? Profe, ¿en inglés solo se dice estoy soltera o cómo se dice soltera y a la orden? No, tú solo dices, I'm single, estoy soltera, ¿sí? But I'm not single. I have a handsome... Ah, bueno, profe, bueno. Okay. Te voy a decir a un novio, yo. ¿Cuál? Ojalá, estoy practicando para cuando me vaya por allá para decir soltera y a la orden, pero entonces solo me toca soltera. I'm single. A la orden que es como muy necesitada. Ay, Dios mío. Bueno, entonces chicos, ya vimos que para cerca y una sola cosa decimos this is. Ahora, resulta que ese objeto, este mismo objeto, ya no lo tengo aquí cerca. ¿Qué significa cerca? Que yo lo puedo coger, ¿sí? Eso significa cerca. Cuando ese objeto ya no está cerca, sino que está lejos, está por allá, que lo tengo que vean, señalar, está lejos, ese objeto ya está lejos, mira, está lejos, ¿sí ven? Ya no puedo decir this, cuando ya el objeto está lejos, ya no puedo decir this. Cuando el objeto está lejos, tengo que decir That is, señalándolo. That is a table, está lejos. Pero resulta que ese that is, en inglés yo lo puedo unir. Este sí me deja unirlo. Entonces esa unión cuando se contrae se vuelve does. That's a table, está lejos. ¿Sí? That's a table. Entonces, in singular, when the object is near to you, you use this is. But when the object is far away to you, you use that is. That's. Okay? Is there any question? Is there any question? Pero yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo es más común, como este ejemplo que estamos viendo o lo que usted dijo que también servía? Cualquiera de las dos formas se usan. En cuanto a común, ¿qué más se usa? Las formas de los sujetos de it's y there son más comunes en las respuestas. ¿A qué me refiero? A esto. Mira, si this is
significa esto es, ¿sí? ¿Qué decís? ¿Qué decís, chicos? Es el verbo to be, es el verbo to be, ¿cierto? Cuando yo aquí tengo, por ejemplo, ella es, miren, is, es el verbo to be, ¿sí? ¿Cómo digo eso en pregunta? She's, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero poner eso en pregunta? ¿El verbo to be qué? Delante. Se coloca primero. Entonces, ¿esto qué es? ¿El qué? El verbo to be. ¿Cómo vuelvo esto a una pregunta? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces yo, si yo te pregunto a ti, is this a mobile phone? Is this a mobile phone? Yes. Yes, this. Entonces usted tiene dos opciones. Una, decir yes, this is, ¿cierto? Pero es más común, aquí es donde es más común decir yes, it is. Es más común en las respuestas usar el sujeto, ¿sí? Aquí es donde es más común. Es que mira, el que me hizo la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Yo, profe. ¿Nombre? Cote. Uy, ¿cómo que nombre, Cote? ¿Cómo así no me reconoce esta bella voz? Mira. Sobre todo ella. ¿Cote? Sí. ¿Ustedes conocen a un estudiante que se llama Rodolfo, y el apellido también es por R. Se me olvidó. ¿No lo conocen? Pero no. La Cote, porque toda Barranca estudió con Cote, profesor. Rodolfo, rollo, no sé. Es una Romero. Tiene una voz divina, entonces cada vez que él habla yo ya sé qué es. O sea, usted no la tiene divina, Cote. Uy, no, profe, ¿cómo así? Me mató con esa. Entonces yo le digo a él, Rorro. Y a mí, ¿cómo me va a decir horror? Horror. Bueno, entonces mira, ¿qué es lo más común? Lo que pasa es que tú puedes referirte a un objeto con it, ¿sí? Tú puedes decir, it's a table. Te entiendo que me estás hablando de un objeto, ¿sí? Pero cuando tú me dices this is a table, me das a entender que esta mesa está ¿dónde? Cerca tuyo, ¿sí? Pero si tú me dices that's a table, tú me das a entender que esa mesa está ¿dónde? Lejos. Lejos. Es entonces la diferencia. Con esta yo no sé el objeto dónde está. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Sí, sí pude como aclarar tu duda ahí. Sí, sí. Bueno, ok. Entonces tenemos que para cosas cercas vamos a decir this is. Y para cosas lejos, that. Como siempre estamos hablando de una cosa, vamos a usar el artículo indefinido a one. ¿Dónde usamos ese? Aún solo aquí, en singulares, chicos. Solo aquí en singulares, porque estoy hablando de una sola cosa. Díganme una cosa, ¿este aún lo puedo usar acá en los plurales? No, no se puede. Porque aquí ya voy a hablar de varias cosas en plural. O sea, no voy a decir uno. ¿Listo?
Hola chicos, volví. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando queremos hablar de cosas plurales, que son varias cosas, chicos, nunca, Cote, ¿sí? Collante. Collante. Señora. No use esta letra cuando hable en plural. ¿Ok? Ok. Porque vas a decir varias cosas, no vas a decir una. Ni siquiera en español hablamos así. Un manzanas. No, no lo decimos en español así, mucho menos en inglés. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabrita pueden usar cuando van a hablar en plural? Si vamos a hablar de varias cosas. Ustedes tienen dos opciones en plural. En plural tienen dos opciones. Decir la cantidad en número. En número, la cantidad. Two, three, four, five. ¿Sí? La cantidad. Pero si usted no quiere decir la cantidad, puede usar el cuantificador some, que significa algunos. Ahora, como son varias cosas, como están en plural, el verbo to be que voy a usar ya no va a ser is. Ya no va a ser is. ¿Cuál va a ser el verbo to be que voy a usar en plural? Are. Porque recuerden que is es el verbo to be para una sola cosa. Y are es para cosas plurales o varias personas. Entonces, en este caso, el verbo to be va a ser are. Ahora, como el verbo to be va a ser are, ya no voy a decir acá, como digo en esta, this, ¿sí? Acá digo this. Esta se escribe y se pronuncia diferente. Esta entonces la voy a decir. Esta la voy a decir this. This, normal, con ese. This is a bottle of water. Pero esta la voy a decir these, con Z. These are two apples. Ahora, ese apples también tiene que ir en plural. El sustantivo también se pone en plural, porque estoy hablando de varias cosas. Entonces digo, these are two apples. These are two books. These are two books. O también podría decir, these are some books. Some, algunos. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, no sé si alcanzan ahí a ver las moneditas. Ok. These are some coins. These are some coins. Ok. Cerca. Digo esto cuando está cerca, cuando esos objetos están cerca. These are. Pero resulta que ahora esos objetos ya están lejos. Miren, lejos. Los tengo que señalar. Esos objetos ya no están cerquita mío, ya no los puedo tocar, coger. Ya están lejos. Entonces los tengo que señalar y decir, mira, sí, por allá, lejos. Cuando están lejos, ya no digo entonces these. Ahí ya entonces digo those are. Entonces ahí digo those are, lejos, those are, y those are lo que va a traducir entonces es esos son, están lejos, esos son. Those are. Mientras que these are significa estos son. Estos son, these are. Esos son, those are. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Any question, guys? No,
chicos. Profe, sí, pero como dice Guys, pensé que era Waldron. ¿Qué pilla? Ok. ¡Baboso! Hay unos que no hablan, sino que chatean. Diego Cote. Esas... Profe Cote, teniendo audio y escribe. No le digo que él tiene cámara, pero está haciendo mentiras. Está mala, dice que está re mala. Bueno, entonces, look at these examples. Okay. Is near, it's only one object, so you say, this is an apple. This is an apple. This is a bottle of water. This is a mobile. This is a wallet. It's near. It's singular. Because it's only one. This is an apple. Next example. The apple is far away. It's far. So you say, that is an apple. That is an apple. But you can say that's an apple. That's an apple. In singular. So, for plural.